La idea de crear una marca de ropa nace, bueno, primero porque mi familia son los dueños de Estancia Chiripá, eh, una marca de ropa de mujer eh, que tiene ya 55 locales en Argentina, entonces yo ya me crié dentro del rubro textil. Eh, y de, una vez que me recibí, empecé a trabajar dentro de, dentro de estancias y hasta que en un momento no aguanté más el estar atado a un horario y a... Y a tus, tus acciones, digamos, no impacten directamente en resultados para vos. Y dije, listo, voy a hacer, eh, voy a hacer algo mío. Y el rubro de la moda surgió principalmente porque necesitaba aprovechar eh, un poco toda la, la disponibilidad de, de contactos eh, y de, de know-how que tenía por estancias. Eh, entonces creo que por eso fue, fue la moda. Eh, las ganas de emprender estaban eh, sobre lo que sea. Creo que si no hubiese sido la moda, hubiese emprendido sobre otra cosa. De hecho... Eh, mis amigos o demás me joden porque antes había querido poner una heladería, había hecho un curso de heladero, aprendido sobre máquinas y todo y, y después como en esa área era muy gris dije no, vamos con la moda que, que acá tengo más donde apoyarme. Bueno, Senidor, el nombre es, es, sale de eh, Senidor le cambiamos el, el acento. Senidor es un, un fuera de pista en, en las leñas, eh, cuando yo ya había arrancado con la marca no tenía nombre eh, y me gusta mucho el esquí y había ido a esquiar y dije, bueno, eh, senidor. Eh, senidor después significa sin salida. Eh, eh, me, pareció, me pareció que iba bien con, con la onda de ese momento, que iba a ser a una onda más... Eh, Skater, si querés. Después la, la fuimos trabajando la marca y la marca mutó a una onda urbana, más europea, más un estilo eh, eh, más diferenciado, no, el típico corte americano que se usaba en ese momento de marcas eh, más eh, surfers o skaters. Hoy eh, es otra cosa. Eh, pero de ahí sale, eh, como arrancó con Senidor, pero como le decíamos Senidor, inconscientemente, porque nos gustaba más cómo sonaba, porque los clientes la llamaban así, un día dijimos, vamos a decirle Senidor. Bueno, en Senidor directamente... Eh, somos cinco. Eh, después está, bueno, eh, está eh, Cande en diseño. Después está Anchi en redes sociales y eh, diseño gráfico. pues está Lorenzo, que me ayuda con la parte de logística y venta por mayor. Y en ventas está eh, Juan Cruz, que está en el, en el local. Después tenemos la pata de e-commerce, que es muy importante, que se ocupa mi hermano Diego, que él tiene su propia agencia de e-commerce, donde también trabaja las ventas online de estancias. Eh, y serían como un anexo importante a Senidor a porque es, es como una parte de la empresa. Si bien está como si fuese franquiciado, es, eh, se incorpora mucho y trabajamos día a día eh, hablando prácticamente todos los días. Para mí lo más importante en, en cualquier empleado, sea del área que sea, es la honestidad. Eh, y se los digo a todos, se los digo en la, en la entrevista y después cuando ya va avanzando el tiempo. Eh, las dos cosas que yo más valoro en una persona es eh, la confianza. Y las ganas de trabajar. Me parece que con, con una persona honesta y que tiene ganas de trabajar, puedes lograr muchas cosas. Eh, si tiene dificultades o, o no encaja perfecto en, en, ese, en esa tarea, me parece que se puede ir buscando la vuelta para que, para que rinda mejor de otra forma, pero esas dos cosas son vitales. Eh, no puedes tener gente en la que no puedas confiar y, y tampoco puedes tener gente que, que no está a gusto o que no está con ganas de trabajar. Sí, me sirvió mucho. Eh, Siento que la carrera de administración de empresas es, es clave porque tocas una parte de, de cada área de las empresas. No te vas a fondo en nada, pero aprendes sobre recursos humanos, sobre marketing, publicidad, sobre contabilidad, sobre procesos. Entonces, eh, me parece que en una empresa, en un emprendimiento, que es una empresa chiquita y, y el emprendedor tiene que tocar todas las áreas, eh, es una carrera que te, que te prepara muy bien para eso. Y en San Andrés, en la facultad que fui yo, tenía muchas materias dedicadas al, a los emprendedores y a los proyectos, que te hacían pensar un montón y, y pensar eh, eh, cómo generar oportunidades, cómo trabajar sobre necesidades, y, y creo que sí, que fue, fue clave. No, 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 no cualquiera puede emprender, eh, no, porque, no porque sea algo imposible, sino porque para mí el emprendedor tiene como unas características particulares de inquietud y de... Eh, tenés que estar dispuesto a sacrificar un montón de cosas, sacrificar eh, por ahí estabilidad o sacrificar eh, tiempo. Eh, y además, eh, creo que tenés que ser una persona eh, bicha, no sé cómo decirlo, eh, que, que está buscando de la vuelta a todo, que donde ve... Va por la ruta mirando la calle, ve negocios, eh, donde ve, ve locales en alquiler, donde tratás de a todo, a todas las cosas que lees, lees un diario, empiezas a ver eh, tendencias, empezar a ver cosas nuevas para, para pensar negocios nuevos. parece que el emprendedor tiene que tener una cabeza de negocios, eh, no es solamente eh, decir, bueno, voy a comprar y vender esto. Eh, me parece que tenés que tener eh, como una vuelta eh, de, de negocio. Eh, Probar, puede probar cualquiera y por ahí, por ahí también está bueno si, si estás solo y vos crees que sos muy brillante para desarrollar algo, apalancarte o asociarte con alguien que eh, tenga la parte de números o, o entienda más eh, de, de la, la pata que vos tenés floja para complementarse. Eh, pero me parece que siendo emprendedor tenés que estar dispuesto a, a sacrificar fines de semana y, y, y horarios. Eh, Horarios a la noche, levantarte a la madrugada, quedarte mambiando la cabeza toda la noche eh, eh, pensando en cosas del laburo eh, y hasta sacrificar muchas horas por ahí eh, para resolver problemas. Cuando el, por ahí el, el que está en relación de dependencia va a estar mucho más mucho más cómodo, por, ahí, por así decirlo, porque a las 5 o 6 de la tarde saliste de la oficina y se olvidó, te olvidaste de todos los quilombos.